me pegó uno de mi tortolito. Ay, papito, hemos traído a la Yuli para que te revise. ¿Revisarme qué? Todo. Si no quieres decirnos los motivos, al menos deja que nosotras lo descubramos. Yuli, procede. No se preocupe, don Gilberto. Voy a hacer de todo para poder salvarlo. ¿Salvarme de qué? ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, papá, escúchanos. Olinda ya me contó todo. Sé que... ¿qué quieres hacer tu testamento? ¡Olinda! Ay, perdóname, Jilguerito, pero realmente estoy muy preocupada. Pero te pedí discreción. Mis razones tengo. Y no tienen nada que ver con mi salud. Perdóname, Yuli, pero no necesito que me revises. Por favor, te lo suplico. Si no quieres decirnos los motivos, deja que nosotras estemos tranquilas. Está bien. Solo para que no me molesten. Vamos. Sí, muy bien. Anda, que la Yuli lo revise, así todos vamos a estar más tranquilos. Al parecer todo está bien. Su presión, su respiración, sus ganglios, su saturación de oxígeno. A simple vista es una persona muy sana. ¿Le sacaste pruebas de sangre? Sí, de orina. Ay, gracias, Yulisita. Ay, mi amor, tú eres un ángel en la tierra. Ya mismito voy al policlínico para que analicen las muestras. Ya. Cualquier cosa nos avisas, por favor. Sí, sí, no se preocupen. ¿Avisada de qué, si se puede saber? Mi papá está muy mal. Le dijo a Olinda que quiere hacer su testamento. Hola, Pitrimitri. Bueno, valgan verdades, ya ha durado bastante. Cállate la boca, si no quieres que te agarren por caso. Mejor no, hay que apresurarnos, ¿sí? Hay que esperar a que salgan los resultados. Tienes razón, sobrino. Sí, bueno, yo me voy al policlínico. Les aviso si tengo noticias. Ya, mi amor. Tal vez don Gil está siendo solo precavido, compadre. No sé, compadre. Dicen que uno presiente cuando se acerca a la pelona. ¿Crees que ya llegó su momento? Claro que sí, compadre. Don Gil está pasando piola. Hace rato que está robando aire. No me digas eso. A mí también me cuesta creerlo, Pepe, pero hay que ponernos en todos los escenarios. Entonces hay que organizarle una despedida inolvidable, compadre. Sí. Que sea la envidia de todos sus amigos. ¿De los de aquí? Y los del más allá. Así es. Tiene que ser algo grande, Pepe. Algo que se vuelva tendencia, que salga en la radio, en la tele, en los periódicos. Algo así como el funeral de Ferrando. Sí, sí. Ya veo los titulares, compadre. Matusalén Andino celebra funeral de Rechupete. Un poco faltoso, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón. Celebración fúnebre paraliza la nación. Eso es lo que él se merece, compadre. Oye... deberíamos aprovechar que todavía esté en sus cabales para preguntarle cómo le gustaría despedirse, ¿no? Excelente idea, compadre. Bien pensado. Sí, por supuesto. En su oficina estaría bien. Ya. Don Gil, estamos pensando cambiar el catre de su cama. ¿Qué, sí. ¿Qué madera le gustaría? Yo no voy a hacer ese gasto. No, no, Gil, no se preocupe por eso. Nosotros nos encargamos de todos los gastos. Sí, sí, piense que va a descansar sobre ella mucho tiempo. En ese caso, escogería el pin. También tenemos otras, ¿ah? Sí. Caoba, nogal, cerezo, álamo. El pino está bien. Bien, Gil, está bien. Pino, entonces. Sí, y pino. Cuéntame, Gil, ya que estamos haciendo así... preguntas varias, así al azar. ¿Qué saco le gusta más? ¿Ah? Depende de la ocasión, pues. ¿De la ocasión? Es para un viaje. Un viaje largo. En ese caso, prefiero el más abrigadito. ¿Sí? Yo siempre me enfrío rápido. No diga eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? No, hemos estado viendo unos partidos de Perú. Ah, sí. Don Gil, escúcheme y... quería preguntarle... usted... A ver, ¿usted prefiere el pollo cocinado bajo tierra, así a lo pachamanca, o lo prefiere incinerar? Digo, al carbón. A mí me gusta más todo bajo tierra, pues.
¿Y le gusta más el olor de los lirios o de las margaritas? De las flores. Me gusta la de retama. Retama. Claro. Retama, sí. Don Gil, ¿me permite tomarle unas medidas para el saquito y el cajón? Ah. Digo, el cajón de cerveza. Sí. El cajón de cerveza. ¿Qué han estado tomando ustedes, no? Deben estar medio borrachitos. No. Levante el bracito, por favor. ¿Ah? Por favor, colabore. Hemos estado tomando un trago de muerte. Sí. Digo, don Gil, ¿a usted le gustan en los velorios los discursos así solemnes o le gusta que cuenten chistecitos? Ajá. Me gustan los chistes. Yo los cuento muy bien. Qué pena, porque no los voy a escuchar. A ver, compadre. Según lo dicho por don Gil, yo creo que descartamos a los cargadores danzantes y más bien incluimos a una cantante folclórica. Y hay que ir buscando alguna parcelita cerca a algún árbol, compadre. Dijo que le gusta descansar bajo los eucaliptos. Eso está más difícil, pero creo que igual don Gil vale el esfuerzo, ¿no? Podemos incluir en el entierro las cenizas de mi viejita, compadre. Ya pues, compadre, déjalo descansar al paz, al pobre hombre. ¡Compadre, mi vieja! Bueno, si lo vamos a enterrar con quien lo acompañó en vida, entonces también tenemos que enterrarlo con sus objetos más preciados, ¿no? Para que le sirva en el más allá, mismo señor de Zipán. O Tutankamón. Claro, puede ser su sombrero, su libretita de apuntes en la bodega. Fotitos de familia, recuerdos, ¿no? Guardaditos. Su acenica. ¿Tú crees? Claro, el viaje es largo y su rayador ya está fallando. Es verdad, compadre, tiene razón. Y en su lápida debería decir Smsna, Smsna. Esa, compadre, muy bien, muy bien. Y también tenemos que pasarle la voz a Happy. Tiene que llamar a toda su familia. Necesitamos una legión de llorones. Esos lamentos se tienen que escuchar a cuadras a la redonda. Y no te olvides de la reunión post-entierro, compadre. Con harta chela y comida típica para 3 días. Y no va a chear. Hace rato que no se mueve. Ay, aún respira. Felizmente. ¿Y si dormimos con él? Oigan, ¿y si la pelona nos encuentra aquí y nos confunde y se lleva a uno de nosotros? Se va a llevar al que está más cerca a la puerta. Que me lleve a mí. Yo no concibo la vida sin mi Gilguerito. Déjame hablar tontería. Familia, ¿está haciendo más frío o me parece? Sí. Pobre mi papito. Debí quedarme con él. Amor, no te estés quemando la cabeza, ¿sí? Relájate, por favor, para que puedas descansar. Es que no puedo, Gaspar, ¿no entiendes? Tengo un dolor aquí, en mi pecho. Abraza, bebé. Abraza. No, eso no va a servir de nada. Ay, me siento muy afligida con todo esto que está pasando. Estoy segura que hoy no pegaré el ojo en toda la noche. Seré víctima del insomnio. Ya sé. Te preparo un poquito de agüita de valeriana, ¿sí? O una manzanilla. O quizás te cante una canción al oído para que pueda descansar tranquilita. ¿Tere? Amor. ¿Tere? ¿Tere? ¿La que va a sufrir insomnio esta noche? Voy a ser yo. ¿Tere? Baja el cuello, pues, hija, baja el cuello. Amor. Tere, ya. Tere, ya. Ya, Tere. Mañana, mi amor.